Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. El día de ahora, bueno, toca ver una serie muy interesante. Pero bueno, antes que nada, primero nos presentamos. Daniel, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Daniel Ibarra. Gracias por acompañarnos esta semana. Bienvenidos. Gracias, Edgar. Hola, saludos a todos. Edgar Soria. Y espero que se diviertan una vez más en Café Psicoanalítico y pues con un análisis muy interesante de pues una serie muy, muy buena. Ay, ya se fue. Se fue Daniel. Sí, se fue Daniel para que vean que es en vivo y a todo color. Para que vean cómo sufrían los de Dark, que iban y venían, pues aquí también nosotros sufrimos para ver los mismos efectos. Muy bien, pues sean bienvenidos todos. Ahorita recuperamos a Daniel. Sí, así es, hoy toca ver la serie, la famosa serie alemana de Dark, que al principio se decía que era como una copia europea de la de Stranger Things, y pues no, era completamente diferente la serie. Así que por esa razón, bueno, ya es completamente diferente. Ahí está. El hombre de negro, para que vean, ahí está el túnel, ahí está, también. Ya llegó el túnel. ¿Y eres tú o eres el de la otra dimensión? De la otra dimensión. Así que bueno, esta serie que digamos, bueno, tiene parte, tiene detalles filosóficos, tiene cuestiones físicas, de física cuántica, de viajes en los tiempos. Pero bueno, al fin de cuentas, bueno, todo eso se mezcla, pues ciencia ficción, pues también es la parte interesante. Y al fin de cuentas es, trata para nosotros desde la teoría psicoanalítica, tanto de la compulsión a la repetición, como pues el trauma. Al fin de cuentas, todo lo que va a suceder va a ser por un trauma, por una gran pérdida, y bueno, todo lo que desata, ¿no? Y también... Bueno, esa parte es, como dice muy al principio el protagonista, Jonas, de que hay un error en la Matrix, ¿no? Ahí como tal, pero bueno, es parte de lo que se va a tratar la serie, y no nomás es uno, ¿eh? Son muchos errores ahí como tal, pero todo por querer, bueno, a fin de cuentas, tanto ellos como el relojero, Tannhaus, de querer remediar una pérdida, querer que salga todo bien, pues todo sale mal, y bueno, es parte, a fin de cuentas, de esta compulsión a la repetición, y pues bueno, le damos la palabra al maestro Daniel, para que nos diga desde el principio cómo está el asunto. Por favor, Dan. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, esta serie ya no la habían estado pidiendo. Muchas gracias, sigan haciendo sus peticiones y comentarios. He escuchado mucho alrededor de la serie, la verdad yo me rehusaba a verla. Al principio no quería, todo el mundo hablaba de ella. Empecé a ver uno o dos capítulos, no me atrapó, la dejé cuando salió en su momento. Y ahora, para la tercera temporada, pues me puse las pilas y me aventé 1, 2 y 3 seguidos, y entonces pues creo que eso me ayudó también a seguir mucho mejor el hilo, porque parte de pronto de las críticas que he escuchado o que he leído es que no le entienden, que los brincos en el tiempo de pronto hacen que pierdan la atención, ya no saben quién es quién, pero pues bueno, ¿no? A final de cuentas, como nos decía doctor, nos habla de una compulsión a la repetición. En su momento, cuando hablamos de Volver al Futuro, también hablábamos de esta parte, en el querer resolver o compensar aquellos errores de nuestro pasado que nos hacen tener un presente al menos no tan favorable o no al que quisiéramos, ¿no? Tendríamos también que ponernos a preguntar y reflexionar si realmente nuestro presente no nos gusta como tal, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que por lo general van a ser o dos o tres cosas que son lo que nos hubiera gustado cambiar desde un inicio o en el momento que sucedieron, pero hay otras que no nos gustaría tocar para nada. Y esta es parte interesante de lo, no solo de Dark, sino de otras series o obras literarias, películas que hablan con el viaje en el tiempo. Como cuando tocas un elemento, pierdes también otros tantos, porque a final de cuentas no deja de ser una cadena de
eventos que nos hacen ser a la hora de la hora quien somos, a estar en donde estamos, a poseer lo que poseemos, etcétera, ¿no? Dark va a ser justamente una de estas historias que nos van a llevar a ser conscientes de nuestro aquí y nuestro ahora, sin meternos ahí de pronto a otras cosas raras, de sillas vacías y esas cosas, pero bueno. A final de cuentas, esta es una serie alemana. A mí me costó de pronto trabajo, al estar acostumbrado a las producciones americanas, de pronto a entender por qué la actividad no es secuencial. Ese fue para mí el primer obstáculo. Sin embargo, conforme avanza la trama, te empapas de los personajes, te vas dando cuenta de... También hay que mencionar que para entender como tal la serie, o sacarle más jugo, no entender, para sacarle más jugo a la serie, tenemos que tener conocimientos previos de física cuántica y postulados sobre todo filosóficos. Es una producción alemana, es casa, Alemania es nación de grandes pensadores, justamente de grandes filósofos que nos hacen cuestionar. La filosofía alemana, nos hace sobre todo cuestionar. Y es lo que la serie no, es lo que la serie a lo que la serie nos está invitando al final de cuentas. Sí, Edgar. Sí, bueno, es una serie sí muy complicada, ¿no? En el aspecto que mencionas, desde que tratan ciertos puntos, digo, ya cuando te metes en física cuántica, desde ahí sabes que ya está complicado, ya con problemas ahora sí filosóficos, como bien lo menciona Daniel, pues todavía más difícil. Pero para la gente que no es tan así, tan allegada pues a ese tipo de, pues de términos y toda esta cuestión, ven más como una novela, ¿no? Se ve más como una novela porque a final de cuentas lo que conlleva el trama de Jonas pues es el suicidio, ¿no? Y bueno, esas son una de las cuestiones que pues a la gente pues común se pudiera decir nos atrapa y nos lleva, ¿no? Nos lleva a querer saber más el porqué del suicidio y el misterio que dentro de esto lleva, ¿no? Y más que nada por la carta. La carta que le deja, en este caso, a su madre, bueno, adoptiva en este caso, pues desde ahí ya te engancha, ¿no? Como bien lo mencionaba Daniel, digo, si en un principio no alcanzas a ver lo que dice la carta, y si no eres una persona demasiado calma para ese tipo de situaciones, pues sí, te vas a desesperar, vas a decir ya que la abra, ¿no? Como si fuera la carta de papá, de Santa Claus, ¿no? Pero bueno, entonces en esa parte sí debes de ser muy, muy cuidadoso y esperar a dónde es donde quiere llevar todo eso, ¿no? Yo comentándolo contigo, Daniel, sí recuerdo que te decía, está muy buena Vela, y sí, te decía, no, ¿para qué? Y no sé qué, tantos, ahora sí que trabas le ponías, pues bueno, ya la viste y pues ya vemos que es una serie demasiado buena, que sí es muy revoltosa, hay que verla 2-3 veces para alcanzarle a llegar ahora sí al análisis completo que conlleva. Yo la he visto 2 veces, la 1 y la 2, y me falta la 3 volverla a ver para alcanzar a encontrarle, ¿no?, otros matices. Pero sí, es una serie que da para exprimirla al máximo. Y hablando de filosofía, puedes hablar de física, puedes hablar de psicoanálisis, y vas a sacar mucho mucho material de qué analizar, pues. Sí, claro. Digamos, esta parte de la serie que también cumple la fantasía de muchas personas de poder viajar en el tiempo y conocerse en el pasado de jóvenes o de muy adultos, bueno, depende ahí de la edad que se tenga. Uh-huh. Y que se piensa, bueno, a nivel de la fantasía, por supuesto, desde que uno puede corregir muchas cosas que le sucedieron mal posteriormente, ¿no? O en el pasado. Que como dice la serie, que, bueno, a fin de cuentas, a veces vamos a ser como productos de errores, así en el amplio término de la palabra, tanto sería de los padres, de uno de niño, de uno de joven o de uno de adulto. Y que pareciera que eso, en vez de, digámoslo así, en vez de arrepentirnos de eso, es también lo que nos define y lo que nos causa. Tanto los errores de los otros como los errores de uno propio en su historia, lo que hace es, al fin de cuentas, definirnos y seguir con todo y esos traumas y esos problemas, pues continuar con la vida y no tratar de solucionar algo, obvio está que no se puede solucionar,
o no arrepentirse o no tener esos sentimientos de culpa de lo que pasó, porque pues bueno, obvio, no existen las máquinas en el tiempo y por lo tanto no se puede remediar eso, pero sí se puede ahora sí vivir en el presente sin que afecte tanto ese pasado que pareciera que pasó ayer, así como viene en la triqueta, pues ahí en el túnel o en la máquina del tiempo, de que se puede regresar un día, 10 años, 100 años y solucionar algo que, digámoslo así, si uno pudiera hacer eso, solucionar una cosa, pero tendría otro problema nuevo y otro, y sería la infinidad como tal, ¿no? Entonces, el querer, digámoslo así, como viene en la serie, que Eva trata de que todos vivan y que Adán, que todos mueran, a fin de cuentas, pulsión de vida y pulsión de muerte, cuando es ahí los dos, pues no se ponen de acuerdo. Y por lo tanto es una lucha constante, digamos así, para nosotros sería del presente, del pasado y del futuro, y de que mientras no haya esa estabilidad emocional, si le quieren llamar, esa tranquilidad que tienen que tener todos, tanto del pasado como del presente, pues no va a haber un buen futuro, ¿no? Entonces, digo que esa parte es lo que también nos enseña la serie, bueno, entre otras cosas, que no se puede estar en un pleito o en una lucha constante o eterna, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, para poder empaparnos más, introducirnos más en el análisis ya propiamente, tenemos que hablar también de otro nivel de análisis mucho más patológico, mucho menos fantasioso, ¿no? Y así como como esa famosa historia de que hablan ese mito de que en los supercampeones Oliver en realidad había perdido las piernas y todo había sido un sueño, esta interpretación también puede ocurrir en Dark y tiene sustentos teóricos. Recordemos justamente el evento traumático de cuando el padre de Jonah se suicida, ¿no? Iniciamos la serie con su amigo, se me fue ahorita el nombre, con su amigo... ¿Perdón? Barton. Sí, Barton. Con él, que solapó su ausencia, ¿no? Que dijo que se había ido a Francia y todo eso, pero en realidad había estado, pues, recluido en una institución psiquiátrica, ¿no? Justamente por la cuestión del trauma. No nos damos cuenta hasta ahora esta tercera temporada, cuando ya se va solucionando la resolución de los hilos, el árbol genealógico lo podemos ver completo, nos damos cuenta de que, spoiler alert para todos los que no lo hayan visto, que en realidad Jonas viene a ser su propio tatarabuelo, si me salen bien las cuentas, ¿no? A final de cuentas. Y esto recuerda a la fantasía omnipotente, psicótica, del autoengendramiento, a final de cuentas. Cuando se rompen esos vínculos filiales en una persona en un duelo traumático, que en este caso es la ruptura del vínculo con el padre, el psicótico crea estas fantasías y a final de cuentas él se autoengendra y rompe con el dolor de la ausencia del padre. Podríamos interpretarlo de esa manera, así que digamos desde la patología muy teórico, muy, muy superficial, y además por el elemento del túnel y el agujero de gusano, a final de cuentas la cueva. Ya habíamos hablado también de este simbolismo en las películas, como por ejemplo en Alicia en el País de las Maravillas, donde la persona regresa al vientre de la madre, es completamente una regresión psicótica, y a partir de ello, pues... Se queda ya en la alucinación o en el delirio, ¿no? Podríamos pensar eso de Dark. Esa sería una de las interpretaciones, pero si nos vamos ya a una interpretación mucho más fantasiosa, donde en realidad todo pasa, donde en realidad los viajes en el tiempo son posibles, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que Dark es una muy buena serie porque los personajes también están muy bien desarrollados. Como hablábamos la semana pasada en El Gladiador, los personajes no se quedan siempre siendo buenos o siempre siendo malos. Tienen muchos matices en los cuales nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos tiene una motivación para hacer lo que está haciendo y cómo cambian a través del tiempo, que eso es lo bueno de la historia, que nos permite ver esa evolución en el presente, en el pasado y también en el futuro del personaje, y cómo a pesar de ser una misma persona
los elementos a su alrededor, aquellas cosas que él no puede cambiar, los elementos ambientales, las relaciones con otras personas, etcétera, nos afectan de tal manera que nuestra ideología puede llegar a cambiar prácticamente de un momento a otro y de esa misma manera cambiar nuestro futuro. Edgar. Sí, también retomando un poco lo que mencionabas de lo de Jonas, también no sería una parte, digo, ya pensándolo también de una manera así, también queriendo pensar un poco de más, que cuando se muere el padre se representa la ley, o sea, en sí, o sea, es cuando cae, o sea, ahora sí, la forclusión de Jonas es cuando dice, bueno, a final de cuentas nunca lo tuve, ahora ya se hizo real, y es por eso que cae en el brote psicótico, se pudiera decir, y es por esta situación, ¿no? Que es lo que tú mencionas, el reengendramiento que hay, más sin embargo, el Jonas, nunca tiene eso, nunca lo tuvo porque al final de cuentas es él. No sé si me doy a entender con esa parte, porque a final de cuentas el hijo de Jonas y de Marta, que viene a ser el Apple, que se representa en pasado, presente y futuro, él nace, crece, mas sin embargo crece sin nombre, crece sin ley. Es por eso que ahora sí ya cuando termina la serie y se empieza a ver toda esta parte de lo que mencionas de lo del suicidio, es donde cae en cuenta, ¿no, Daniel? Quiero suponerlo y pensarlo así. Uh-huh. Exactamente. Sí, es como, bueno, aunque no tiene nombre, se puede decir que es un pseudo Caín, ¿no? Así como que, porque mata a todo mundo, se avienta a matar el presente, del presente, del pasado, del futuro, y pues nada aporta, ¿no? Dios, no hay ahí mucha vida, sino todo lo contrario, ¿no? Es un odio, y no sabemos, bueno, exactamente el objetivo de matar a todos, es para revivirlos otra vez, pues bueno, ya cuando aparece Eva, y bueno, es parte de eso. También otra fantasía que aparece en la serie es esta, bueno, que se le cumpla a Jonas el decir, ¿qué pasaría si yo no existiera en este mundo, no? Que es lo que sucede en el mundo de Marta, en el mundo M, pues, en la segunda tierra, como lo quieran llamar. Y digamos así, bueno, se extraña de que no haya su contraparte, pero pues era su deseo, ¿no? Digo, pues si no quieres vivir en el mundo, pues así está, así no estás, y no pasa nada, ¿no? La vida continúa, las personas continúan, como si no existieras, obvio está, y digamos así, no va a cambiar nada más que para la propia persona el que no exista, ¿no? Entonces, también pensar de que el mundo va a ser mejor sin uno, sin, bueno, así, o quien tenga esa fantasía, pues por supuesto que las otras personas ahí van a estar y van a seguir con su vida como pueda, ¿no? Al fin de cuentas. Uh-huh. También hablar de Dark es hablar del inconsciente mismo, donde justamente las cuestiones no están ligadas y están ligadas todo al mismo tiempo, donde no existe la temporalidad o no existe tampoco esta cuestión espacial, y donde a final de cuentas, como nada está ligado y todo puede ser ligado al mismo tiempo, también todo es posible, ¿no? Esta facultad dentro de ahí del pueblo de Winden podría ser entonces la representación también inconsciente. Esta parte justamente donde Jonas se pregunta y se plantea si él no existiera, hubiera pasado, cómo sería el mundo, etcétera, etcétera, nos habla también de una posición bastante egocéntrica, al final de cuentas. Bueno, sí, es el protagonista de la serie, tiene que tratarse acerca de él, pero hablando de él como si habláramos de cualquier otro sujeto, nos vamos a dar cuenta de que sus motivaciones en realidad siempre son egoístas. Podrá ponerle el título de lo que quiera, que si salvar al mundo, que si dejar de que todos sufran, que si evitar la repetición y que si evitar la muerte, etcétera, etcétera, pero es lo que él desea. Nunca fue a preguntarle a fulano o a sutano, oye, ¿a ti te gusta lo que has vivido? ¿O te gustaría cambiarlo? ¿Te gustaría repetirlo? ¿No? A final de cuentas, la trama se desenvuelve a través de su egoísmo. Lo mismo, o en la contraparte, también tras el egoísmo de la misma Marta. Marta, al contrario, no, que todo se repita, así tiene que ser, etcétera, etcétera. Pero también es desde su perspectiva, desde lo que ella desea. Y si nos damos cuenta, ambos bandos, bueno, más bien, ambos líderes de cada uno de los bandos, son totalmente manipuladores.
Siempre están mandando gente, siempre están descifrando códigos, siempre están poniendo en contra unos con otros, al final de cuentas, por su únicamente por su deseo. Sí. Sí, sí, totalmente. Son unos perversos narcisistas, pero pesados. Tan así es que empiezan a manipularlos a todos como fichas de ajedrez, porque todos deben de estar en cierto momento, en cierto tiempo, con ciertas personas. O sea, ellos se tienen que encargar de que todas las piezas encajen. Es por eso que tienen ese tipo de estructura, ¿no? De líderes, pero perversos, villanos, ¿no? Hasta cierto punto. Tan al grado que cuando Jonas se reconoce como Adán, no se ve porque ya está demasiado perversionado, se pudiera decir. Dice, ¿cómo yo me voy a convertir en esa persona? Tan así es que pues hasta se desfigura el rostro, ¿no? Se empieza a carcomer de afuera hacia adentro. Esto también nos puede llevar pues a lo que dice Dilieran Xu en el yo piel, ¿no? A final de cuentas es un yo pues demasiado, se pudiera decir, desquebrajado, y es por eso que se empieza como a, pues a, ahora sí que, pues a quemar y todo eso, y no le importa, lo que le importa es el fin, que a final de cuentas nunca lo tiene, hasta el final, vaya. Así es, si estamos analizando la serie Dark, por los que preguntan, ahorita vamos a los comentarios, pero es de la serie Dark, acuérdense. Y bueno, también hablando de los deseos egoístas, bueno, ya que están hablando de, bueno, de Jonas, de Marta, bueno, el propio H.G. Danhaus, que crea la primera máquina del tiempo por su deseo, bueno, egoísta, lo va a poner así, de querer recuperar a su familia, ¿no? A su hijo, bueno, a su familia, lo único que tenía, porque ya había sido abandonado por su esposa, uh-huh. Y resulta que se muere su hijo, su nuera y su nieta, y pues los quiere recuperar, ¿no? Sin importar lo que pase, yo los quiero recuperar y voy a destruir el mundo para tenerlos, ¿no? Y como decía, sin importar cómo están viviendo los otros, sin importar la buena o mala vida que tengan, no le pregunta a nadie, y desde ahí viene, digamos así, bueno, el origen, que el origen es ese deseo egoísta de yo querer recuperar algo que no quería perderlo, sin importar las consecuencias, ¿no? Y ese es el problema, bueno, el problema de todos en la serie, ¿no? De que yo voy, digo, el propio, el papá de Mikkel, ¿la acuerdan cómo se llamaba? Ulrich. También se va y va al pasado sin importar lo que suceda, su propia esposa, esta, ay, ¿cómo se llama la güera? Bueno, tu esposa también, ¿no? Se va y Catarina, hasta quiere matar a su madre por recuperar a Ulrich. Entonces, ese deseo egoísta, ese deseo de odio, pues, o ese sentimiento de que hay un odio tremendo en toda la serie, pues por lo mismo de que, ¿y dónde está el amor? ¿Y dónde está eso bueno? Pues pareciera que no existe, ¿no? Por lo mismo de que el propio relojero, su deseo es más bien de odio, de por qué se los quitaron, más que de aceptar la realidad o la pérdida, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Daniel. Yo considero que pocas personas podría no arrepentirse de nada, o incluso no arrepentirse, simplemente haber deseado hacer algo diferente. En el caso de que existiera la manera de viajar en el tiempo, pues la verdad es que esto sería un caos, porque cada uno de nosotros hubiera querido regresar al pasado, modificar algo, lo que modificaría al futuro, o ya vamos yéndonos a teorías cuánticas, creando otro universo donde las cosas sean diferentes, y a final de cuentas pues sería un desorden como tal, ¿no? A final de cuentas, lo que se busca entre Adán y Eva, o Adán y Eva, es mantener o destruir justamente el equilibrio o el orden. Mientras uno representa el orden de que, pues bueno, las cosas se tienen que repetir, pero se tienen, hay un orden establecido, y el otro va en contra del orden o en contra de esta ley, si queremos verla universal, cósmica, no sé, nos está hablando de cómo las perspectivas duales o polarizadas nos destruyen a final de cuentas. Exacto. Y no solo esas personas, sino que se están llevando entre las patas
absolutamente a todos los demás. Como el simple hecho, ya hacia el final, pues bueno, a final de cuentas, se rompió el círculo y ya nadie sufrió. Pues sí, pero ya nadie sufrió, pero tampoco nadie disfrutó, porque aquellos que tenían que nacer no nacieron. Esta actitud totalmente egoísta de todos los personajes, aunque podría parecer una crítica de mi parte, la verdad es que me gusta y la disfruto, porque es lo que va a enriquecer justamente la historia. Cómo cada uno de ellos va a tener un propósito, y ahí es donde vemos justamente la parte de la subjetividad. Estamos viendo, y me encanta de la serie, que estamos viendo cómo cada uno de estos sujetos está sujeto a su historia personal, enredada y todo, pero al final de cuentas somos eso, vamos a ser el resultado de esos hilos, de esas raíces que se enredan en este árbol genealógico ahí extraño, y a final de cuentas somos lo que somos. Sí, correcto. Edgar. Sí, sí, ya si te vas a la parte fría, pues realmente, pues Jonas no tendría por qué haber buscado más cosas, ¿no? Digo, difícilmente lo superas, pero más sin embargo hay que superarlo, ¿no? En este caso él no lo supera y es por eso que empieza a buscar todo eso. Y bueno, pierde al padre, pierde a la novia. La mamá nunca la tuvo porque a final de cuentas era una parte de ella que pues realmente nunca debió haber existido. Es por eso que Jonas empieza, ¿no? Como en esta parte a buscar, a buscarse, a buscar quien sea, de quien agarrarse, porque no tiene a nadie. Entonces, si te vas y dices, bueno, se murió su papá ya, o sea, párale, búscate otra novia, sigue con tu vida, o sea, ponte a hacer otras cosas, no hubiera pasado todo este relajo que pasó en la serie, estoy totalmente de acuerdo. Pero como bien lo mencionas, Daniel, a final de cuentas todos estos pequeños detalles, pues dan para una buena historia, ¿no? Y que también, digamos, esta parte de siempre viajar al pasado va a tener sufrimiento, pues para todos, o para el propio protagonista y todo, que no deja de ser, bueno, la parte de la melancolía, al fin de cuentas, de la depresión, de que siempre vivir en el pasado siempre te va a traer sufrimiento o molestia, ¿no? Pues, al fin de cuentas, como vive el depresivo, y que los famosos hubieras, que no deja de ser esa parte, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, que tampoco, ¿no? Ni se puede hacer todo, ni se debió de hacer todo, porque siempre va a traer otro problema más, otra consecuencia más, ese hacerlo o no hacerlo, como sucede, que al fin de cuentas, digamos así, aunque maten a todos o salven a todos, siempre va a llevar al mismo punto, porque no es la lógica, bueno, de la realidad, del principio de realidad, sino es la propia lógica de uno que piensa que uno tiene la razón, como ven los dos extremos, de Eva y de Adán, o Team Eva y Team Adán, y pues resulta de que pues, no es así, ¿no? Digo, tampoco no es todo nada, o nomás yo tengo la razón, sino, bueno, en este caso. Y también como dice la serie, ¿no? Al principio, creo que en la segunda temporada, de que dice que quieren matar al tiempo, o que quieren matar a Dios, o algo así, ¿no? Que también es esa parte de que, bueno, ¿y dónde va a estar la ley que va a ejercer a todos? Para que vean que no pueden tener ese papel, porque lo único que hacen es otra vez repetir el ciclo de encontrar otra vez la ley, y bueno, al fin de cuentas, ese es el principio de realidad, que como me lo dicen aquí, es la persona de esta Claudia Tiedemann, es una que tiene como ese principio de realidad y un poco de amor, porque ella lo hace también por sus hijos, pero algo así, no por ella, sino por alguien más, para que no sufra, ¿no? Como es su hija Regina, y por lo tanto, bueno, ahí rompe el ciclo de no nomás pensar en, bueno, en mí, en uno solo, sino es en alguien más para que le vaya mejor, ¿no? Que a fin de cuentas es como se entiende el sacrificio de los padres a los hijos, yo me sacrifico por alguien más, pero yo sufro para que alguien más no sufra, ¿no? No es acá como que yo sufro y todos van a sufrir, o yo no sufro o yo no quiero sufrir para que los demás sufran, y es ahí la revolvedera y bueno, el infinito. Mebius, el infinito, que siempre se repite, ¿no? Porque así no funciona el mundo, pues, bueno, el mundo, la realidad, el tiempo.
Dale. Que bueno, representando, más bien, mencionando lo que se refiere usted, doctor, cuando menciona a Claudia, si sí. Se fijan, toda la serie está representada en el número 3. Y está representada la triada edípica. En esta triada donde se encuentra Jonas y Marta, está Claudia. Que Claudia es la que viene a ser como la ley del padre, la que viene a castrar en este caso, ¿no? La que viene a separarlos y a enseñarlos que pues no está bien lo que están haciendo, y es por eso que les ayuda, ¿no? A final de cuentas, ella sí existe en el otro mundo. Exacto. Porque Jonas y Marta no existen. Y si se fijan, dentro de los ciclos son 33 números infinitos. Entonces, todo eso es simbología y pues es muy importante. Dan. Sí. Justamente hablando de la simbología, y ahorita que Edgar toca la cuestión del número 3, es un número de la perfección, representado en la triqueta, en el triskel, en este símbolo que aparece justamente a la entrada del agujero de ahí de gusano, nos va a representar la perfección y la evolución. El número 33, para estas cuestiones místicas, no deja de ser el número maestro, que es el que algunos le llaman, ¿no? El número maestro de maestros, porque si sumas 11 y si sumas 22 te va a dar también el 33, que es como si fuera un número mágico, y que va a estar representado en la tríada edípica, está representado con el padre, la madre, el hijo, está representado en algunas otras culturas como la mujer virgen, la mujer adulto y la mujer sabio, la mujer anciana. También vamos a encontrar representaciones de mente, cuerpo, espíritu, vamos a encontrar la representación también de los elementos fuego, la tierra y el agua, y a final de cuentas de lo que habla la serie va a ser de ese origen, que es el origen de todo. ¿Y cómo, si rompemos el origen de todo, se hace tanto desorden? Al atravesar esa puerta, al atravesar ese origen, pues todos los demás elementos se van a terminar por descomponer. También dentro de la serie, el elemento que nos maneja, porque hay personas a las cuales le causa angustia a la serie, se sienten identificados de pronto, se meten demasiado en la serie y genera angustia, es porque están presentes tres de los elementos importantes que Freud ya nos había hablado en el malestar de la cultura, si mal no recuerdo, que es la hiperpotencia de la naturaleza, que en este caso está representado por ese dios tiempo contra el que no puedes en realidad vencer, siempre se repite estas cuestiones cósmicas. Está la fragilidad del hombre, que en este caso en la película se representan, tal cual lo decía Edgar, como fichas nada más de ajedrez, sin en realidad una voluntad definida. Y en tercer lugar, las normas reguladoras. Y estas normas reguladoras las pone el tiempo. Cuando quieren romper con el tiempo, inician los problemas, que es lo mismo que en el Edipo. Cuando el hijo se quiere contraponer contra el que manda, es cuando termina siendo castigado, entre comillas, que termina siendo castrado. Y es la repetición entonces de estos miedos, pues arcaicos, de estas inseguridades o provocadores de angustia, que al espectador que está sentado muy cómodamente en su sala, ni siquiera se da cuenta de que esto está pasando, pero sí llega a provocar angustia cuando estás viendo la serie. Completamente cierto. Y que también, bueno, la serie viene también a recordarnos de que los sustitutos pues nunca van a parecerse al original, ¿no? El original, que es el, bueno, no me acuerdo, el hijo de Tanjas y su nuera, o sea, y los sustitutos son Jonas y esta Marta, y pues jamás van a sustituir a los originales como lo quiere, no acepta esa otra edad, esa individualidad, y ese también es un problema, bueno, tanto en la vida real para todos nosotros o para los pacientes también, de que quieren sustituir a alguien que se fue por el siguiente, o por alguien que se asemeje o parezca, o que solamente tape ese agujero, y pues el resultado no va a ser pues nada bueno, ¿no? Digamos, eso nunca va, siempre va a traer problemas. Bueno, déjenme saludar acá porque ya casi terminamos y vamos a saludar. Miguel, Gerardo CR, José Alberto, Juan Alfonso, Susana Camargo, Juan Uribe,
Vitita, saludos, Victoria, Gerardo, Juan, Carlos Salvador, Juan Alfonso Díaz, Carla Castelazo, saludos, Carla, Guadalupe Moreno, saludos, Rocío Curiel, Rosy Delgadillo, Susana Blanco, Emanuel Leiva, Yasmín Martínez, La Bastida Cruz, Victoria Karina, Lob Soto, Rosy Delgadillo, Star Black, también saludos, José Alberto, Claudia Montoya, Estrella MP, Eden Mercado, Diego Santana, Dalia Lisbeth, Daniel Cisneros, Víctor Román, Uri M. Cam, Daniel Cisneros, Sheila Vázquez, Mónica Pérez, Mariam C.A., Rocío Barajas, Dani Barra, saludos a Dani Barra, Ramón Roberto, Julieta Ávila, Macías Claudia, Beatriz Cabrera, Hachi Delgadillo, Edgar Soria, saludos a Edgar. Saludos, saludos a mi yo de... Buen muchacho. Del futuro, exactamente. ¿dónde me quedé? Canales, Mariam C.A., Ana Estrada, dice, es una serie genial, saludos desde Chiapas, excelente su trabajo. Muchas gracias. José Luis García, Griselda Roque, César Martínez, Ramón Segovia, Carmen Flores, dice, ¿de qué hablan? Ah, bueno, ya, de Dark, la serie Dark. David Montes, Charlie Flores, Carmen Flores, Gloria Vázquez Luna, Ana Estrada, dice, exacto, y todo, bueno, Gloria, Cristel Jiménez, David Montes, Cristel, Dean Ide, Ana Estrada, bueno, Ide, bueno, ahorita continúo. Dan, invítanos antes que pasemos a lo siguiente, a tus cursos, por favor. Correctísimo. Están todos cordialmente invitados a la reapertura del Diplomado de Psicoanálisis y Cine. En ocasiones no solo es cine de películas, también estamos analizando series, ya lo saben. Iniciamos el 1 de septiembre, en esta ocasión es los días martes. Martes 1 de septiembre iniciamos. Vamos a hacer una introducción de psicoanálisis, a entender cómo es que se aplica el psicoanálisis aplicado hacia las películas, hacia el cine, cómo se desglosan las películas y cómo se analizan los elementos y los simbolismos. Tiene una duración de 3 meses. Esto quiere decir que a lo largo del diplomado se van a estar viendo 12 películas. Las 12 películas van a ser abordadas, van a ser analizadas y... pues cordialmente invitados todos ustedes. Gracias. ¿Y el otro? De una vez. También iniciamos la certificación en psicoanálisis social comunitario. Los días jueves, iniciamos el 3 de septiembre, jueves 3 de septiembre, abordando temas, como el nombre lo dice, de psicoanálisis social. Estaremos hablando de migración, orfandad, de violencia, las cuestiones de guerras, etcétera. Para ambos cursos e informes está la página del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, que ya conocen, el número de teléfono y WhatsApp 3318-430482, el correo electrónico institutopaa@gmail.com, la página de la Unifreud y Café Psicoanalítico también para todos ustedes, nuestros canales de comunicación. Sí, muy bien, gracias, Dana. Están invitados todos a participar y a formarse también, por supuesto. Bueno, déjenme seguir con los saludos a Ana Estrada, Dinide, Constantino Víctor, desde Cancún, saludos a Cancún. Saludos. El mercado, saludos. En la serie Bojack Horseman, también muy existencialista, sí, también ahí la apuntamos. Saludos, Lucy Espinosa, saludos, Rocío Curiel dice, imagínate qué no haríamos si viajáramos al pasado, pues sí, pues no, ese problema está abierto, y que puede pasar muchas cosas. Dani Sataraín, también saludos. Dice Alina Noemí, el personaje de Claudia sería como un yo auxiliar de Adán y de Eva, pues sería como la principio de realidad, pues ahí la castración, y lo quieren llamar entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Gustavo Cerecer. Sergei Sengel dice, el pensamiento de dominación hacia los demás con relación a lo que se refieren del personaje en la serie es como el reflejo del individuo en busca de poder y control, como aquellos que son jefes de trabajo, padres o madres dominadoras. Sí, claro, uno va a cambiar muchas cosas, ¿no? La propia vida de la persona. Pero, y que aquí también
doctor, perdón, entra esa parte de la figura del dictador. Aquella persona que cree o que considera que como los otros no pueden hacer, vivir bien o que los otros no saben cómo hacerle, y él sí, él tiene entonces la responsabilidad de llevar el orden a todos los demás. El problema es que la imponen, la dictan, y se pierde entonces justamente la capacidad de decisión de los otros o de los dominados. Exactamente. Edgar. No, estoy pensando. Eso, sí. Bueno, déjenme acaso seguir. Ana Estrada dice, sujetos a y de nuestra historia. Y claro, por supuesto, y aceptarla, las pérdidas y las ganancias, las dos partes. Digo, la posición de vida y la posición de muerte, lo que tenemos y lo que no tenemos, es lo que está sujeto a la persona y lo tiene que aceptar. Ana Estrada, Ani Ávila, Anabel Cid, Israel Fuentes, saludos Irra, Mane Polanco, Ana Castobatel, David Montes, saludos desde San Luis Potosí, saludotes. Saludos, gracias. Y dice, Yasmín, ¿qué les parece el final de la serie? Pues a mí me pareció bueno, así, cierra bien, pues, pero ahorita nos dicen acá sus opiniones, a ver, Dan. Bueno, respecto al final de la serie me parece bueno, cierra, a final de cuentas que es lo que muchas personas buscaban, el entender quién era quién, por qué, que cada cual. Lo que sí es cierto es que esta tercera temporada, a mí en lo personal me parece que la hicieron para cerrar aquello que en su momento dejaron abierto y que ya no pudieron darle pues un mejor camino, digamos. Porque hacia el final de la segunda temporada, yo creo que iban muy bien, ¿no? Como trabajando en un guión acerca de viajes en el tiempo, en la continuidad, el círculo y todo. Se quisieron comer una rebanada más grande de pastel y metieron no solo el tiempo, metieron al espacio. Y eso abrió una infinidad de posibilidades que después ya no supieron cómo cerrar, me parece a mí. Y entonces ya nomás abrieron este otro mundo como el auxiliar justamente para cerrar la serie. Pero cumple su función. A final de cuentas, cierra con la serie. Hay quien pide cuarta temporada y demás. Yo creo que ya no es necesario. Creo que queda bien. Y a final de cuentas se cumple el deseo de que las cosas terminen. A mí me parece, en un nivel de análisis, ¿dónde gana la pulsión de muerte de Jonas? Un padre que se suicida, pulsión de muerte a todo lo que da. Él está ahí, regresa, se enfrenta con que ahora la chica que él desea está con el amigo, pues le da todavía más para abajo. Quiere terminar con todo y al final pues es lo que logra, ¿no? Ganó la pulsión de muerte para mí. Pues sí, a mí sí, de por sí ya es una serie sumamente complicada por todos los temas que maneja. Y también hacerla tan larga, yo creo que no había necesidad. Para mí creo que es una serie muy buena, si no es que de mi favorita en lo que llevo viendo series, porque sí está demasiado pesada. Pesada en el aspecto con todos los conceptos que maneja, que es algo de mi estilo, vaya, porque maneja física cuántica, que también es otra de las cosas que me gustan, y pues de psicoanálisis tiene demasiado. Y al final, el final me gustó mucho, porque a final de cuentas caes en la realidad y no te da a la fantasía, porque a final de cuentas solamente se encuentran los que son 5 o 6 amigos que deberían de ser, y lo demás pues ya queda en la ficción, ¿no? Queda en meramente fantasía. Entonces a mí se me hace una serie muy, muy bien hecha. Sí, de que se centra en el presente, ¿no? Sino que al final es eso, eso es el presente, eso es lo que hay, no hay los hubieras famosos, ¿no? Entonces, esa es la parte de que, bueno, hay que disfrutar lo que hay en el presente, con lo que se tiene y, digamos, tratar de cumplir los deseos en la realidad, ¿no? Las dos parejas que aparecen ahí
que eran que en los otros mundos no se podían, no podían estar, pues resulta que ahí sí, los que no querían pareja, como era Catarina, pues tampoco ya no tuvo, ahí estaba soltera y feliz, sin hijos y sin marido, que quien lo engañara también, y Regina, pues feliz sin enfermedad, ¿no? Digamos, esa parte también. Entonces, bueno, eso yo creo que deja el que esos, el renunciar pues a los hubieras, el renunciar de que las cosas que también se pueden evitar, como ya están, digamos, no se toma en cuenta todo lo que no hemos perdido, pues, o todo lo que no se ha perdido, o todos los seres, o bueno, trabajos, o personas, o cosas, que bueno, que no los consideramos porque ahí están y están presentes y siguen vivos, ¿no? Dices, ¿y qué hubiera hecho si no existiera? Bueno, ahí están presentes y hay que aprovecharlos como tal, ¿no? La parte, una excelente serie. El cierre, la tercera temporada, como dice Daniel, pues sí, es como a veces medio forzado, ¿no? Que resulta que hay una Eva, ¿da? Y cuando dijeron eso en las otras dos, pues bueno, pues parte de... Pero bueno, en lo que cabe sí estuvo decente el final. No como Juego de Tronos, ¿verdad? Si me van a decir, pero bueno. Ya que, por lo menos... Dan, ¿algo más? Okay. Aquí un comentario que justamente Ana que nos preguntaba acerca de que si nos gustó el final, nos dice que pero en la realidad no es así el final, porque termina como todos los cuentos con final feliz, y creo que a ella le desagradó eso. Pero también hay que ver desde qué perspectiva es un final feliz. Pues nomás para el relojero, nomás para el relojero, porque a final de cuentas todas las historias que nos contaron ya no existieron, se perdieron en la nada. Es una cuestión de renunciar al extremo de parte de Jonas, por ejemplo, y también de Marta, de renunciar a todo, incluso a sí mismos, a su propia existencia en beneficio de un otro. Pues qué tan feliz podría llegar a ser, pues depende de cada quien, ¿no? A mí no me parece un final feliz. Okay. No, para mí, incluso como lo mencionas, si ves el último capítulo, en sí es no es una historia ni triste, porque uh-huh. todo lo demás nunca pasó, entonces uh-huh. es solamente una vivencia de una familia con problemas como todas la tenemos. Es un padre con un hijo y su esposa con su nieta, que los quiere mucho y no quiere que se vayan. A final de cuentas no se van, regresan, y es un final para ellos, pues feliz. O sea, no pasó a más porque nadie murió. A final de cuentas todo eso se reinterpreta y vaya, es un capítulo más en la vida de cualquiera. Así es. Bueno, aquí dice Yasmín. Bueno, David Montes desde San Luis Potosí, saludotes. Yasmín Martínez, saludos. En cuanto a que el relojero no pasa por la renuncia. Y digamos, ese va a ser un problema, bueno, tanto para el relojero como para la ciudad, pero también se puede aplicar, digamos, a nuestra vida cotidiana y nuestras familias, de que si alguien, sea el padre, la madre o algún hijo, no renuncia a algo, va a causarle problemas a la familia como tal, ¿no? El que el padre no renuncia a la pareja, o no renuncia, o no quiere renunciar pues a su trabajo o algo así, o a una persona que se murió, o al padre, o a la madre, o al abuelo, o qué sé yo, también se va a llevar a toda la familia, no nomás es la propia persona, sino es de todo el conjunto que está alrededor de ella, que van a sufrir también, y que pues va a haber consecuencias y problemas por la renuncia de alguien, bueno, de alguien que debió de renunciar. Pues también se va a llevar, bueno, quizás entre las patas a los hijos, o a la pareja, o a un montón de personas más, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, Ada del Día, saludo Ada, ¿cómo estás? Motocino, el Guru, desde Bogotá, saludos a Bogotá, Colombia. Saludos, gracias. Dice, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí, Hugo Castillo. Un Oscar por su programa, al analizar diversos temas. Gracias. Bueno, muchas felicidades, muchas gracias, qué bueno que le gustó. Digo, ¿para cuándo la película Sangre por Sangre? Pues ahí está ya en la lista. Dice Ana Estrada, no, pero la realidad, es lo que decía, Daniel. Norma Jaimes, me encantó la serie, muy bien. Saludos, Norma. Yasmín Martínez,
Lo que nunca se aclaró es qué pasó con el chico del parche. Ah, pues es el chiste de la serie, de que nunca lo aclaran. Pero en Mercado, nomás vi la primera, no, faltan dos, todavía faltan dos. Daniel Ayala desde Perú, saludos. Ana Estrada, gracias, desde que sí. Gabriela, bueno, no sé si es pregunta o si es afirmación, lo de desde qué perspectiva. Bueno, y Gabriela Pérez, también saludos. Muy bien, ya casi nos vamos en Radio Morir. Saludos, gracias, Eric. Saludos, gracias, Eric. Gracias a todos los radioescuchas. Muy bien. Pues para cerrar, Daniel, un comentario. Bueno, ya para cerrar, Dark, una muy buena serie. No por eso, no por nada ha ganado los premios y el reconocimiento como la mejor serie que ha sacado Netflix. No solo Netflix, entre otras pues cadenas. Muy buena serie. Nos pone a pensar. Nos pone también a disfrutar, a analizar, nos hace pasar un buen rato, también nos intriga, ¿por qué no? Y a final de cuentas nos llevamos también una enseñanza, ¿no? El deber renunciar. ¿Qué hubiera pasado si justamente cada uno de estos personajes aprendiera a la renuncia? Si nos damos cuenta, cada uno de ellos está pasando por una pérdida que no acepta. Desde el relojero, la pérdida de sus hijos, desde la familia de Ulrich, que se había perdido el hermano Mats, ahora el propio Ulrich, que se le pierde su hijo Mikkel, la Katarina, la pérdida de su matrimonio, porque la estaban engañando con Hanna. Hanna nunca puede en realidad renunciar a Ulrich, el mismo Mikkel. Vemos muy poco en realidad al Mikkel adulto, al Mikkel papá, pero pues se ve como abandonado, hasta físicamente se ve mal, como trastornado por ahí. Atormentado de su pasado. Atormentado. ¿No? Jonah no puede renunciar entonces a la amada, y a final de cuentas, pues qué es lo que se recomendaría, que cada uno aprendiera a renunciar, ¿no? Que cada uno de ellos fuera su análisis, que cada uno de ellos supiera vivir en su presente y no tendría que andar buscando regresar en el tiempo. Sí, así es, Edgar. Pues yo para terminar, unos datos curiosos que lo que estuve investigando un poco, no sé si se fijaron que hay tres máquinas del tiempo también. En el mundo real, en el que está Tannhaus, en la serie aparecen unas barras abajo y unas barras arriba. Sí, también sí. como pues marcando el límite y también diferenciando el mundo real, ¿no? En lo que mencionabas, Daniel, de Mads Nielsen, todo tiene un porqué, y a Mads lo quitan de ahí porque Mads tiende a una relación con Regina. Con Regina, que va a ser la mamá de Bartosz. Entonces, es por eso que también Mats lo quitan. A final de cuentas, todo tenía un porqué, y pues los que ya no están es porque no tenían que estar. Saludos, era todo. Eso sí, depende. Dice Eli Martínez, ¿cómo interpretan que Hanna quiere ponerle Jonas a su hijo no nato en el último capítulo? Bueno, ya en el presente. Bueno, es cierto que aparece el nombre de Jonas, pero pareciera ya una buena vida y un buen futuro. Y un buen padre, bueno, una buena familia, un buen padre, un padre amoroso, pues como es ahí, bueno, el policía que ya no tiene parche, ya no me acuerdo del nombre. Pero sí, digamos, esa parte de darle algo bueno, o darle un buen presente y un buen futuro, o bueno, a los hijos o a alguien más, sea la pareja, sea los hijos, como tal, ¿no? Para mí, desde ese punto de vista se puede ver. No sé si alguien quiera decir algo de esta pregunta. No agrego nada. Importante. Muy bien. Bueno, Ana Estrada, saludos. Dice Clara Castelazo, Dark tiene en particular el crear en nosotros un momento de introspección, ¿sí, cierto? En donde estamos y a donde vamos, una pelea continua con nuestros deseos. Claro. Sí, deseos y renuncia a las dos cosas, ¿no? Rocío dice, saludos, me dio gusto verlos, y también, gracias, saludos, Rocío. Saludos, Rocío, gracias. Saludos. Nada, saludos y leerte. Sí, claro. Y bueno, también es la parte de las cosas tristes que pasaron con este Ulrich cuando va esta Catarina al pasado, ya lo ve él de viejito y lo quiere salvar, y resulta que no lo puede salvar, y ahí se queda encerrado
de por vida ya, decir, pobrecito, y sufrió mucho el Ulrich, pero bueno. Es que el Ulrich lo quieren rescatar dos personas, pero no se deja rescatar, porque al final de cuentas, él nunca quiso eso. Sí, claro, no podía vivir con ese presente o ese pasado, y prefiere, bueno, el manicomio, al fin de cuentas, sí. Está en un manicomio, que aceptar la realidad, ¿no? Y bueno, por qué razón se hizo policía, por el hermano que se fue, bueno, que se murió, y no, cosas esas de la no renuncia. Muy bien. Bueno, para despedirnos, mi estimado Dan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le reitero la invitación tanto al diplomado de psicoanálisis y cine como a la certificación de psicoanálisis social comunitario. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Saludos. Así es. Saludos, nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Bye. Así es. Pues muchas gracias a todos. Gracias por vernos y escucharnos. Y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Ahí está el libro, para que vean, ese no viajó del tiempo y me lo di a mí mismo. No, de ninguna manera, se lo escribí en el presente. Ándame. Así que ya va a estar, ya está en la editorial. Ahí pueden ir a www.cuellarayala.com. Pueden pedir en línea y también en las librerías de la editorial aquí en Guadalajara. Uno ahí por el Cooks y yo otro acá por Lomas Providencia. Ahí están las dos tiendas gracias, Edgar. De la editorial ya lo pueden conseguir y yo creo que ya la próxima semana también en Amazon ya también lo pueden comprar para los que están fuera. Clara Castelazo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Daniel, gracias, Edgar. Cuídense mucho. Y pues nos vemos la siguiente semana con un tema también igual de interesante que estos. Así que bueno, gracias. Estén muy bien. Bye. Hasta luego. Gracias.